Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Me lleva la corriente, soy un feliz. Hola, ¿qué tal? Me llamo Lautaro Herrero. Y por intermedio de Cultura estoy dando el taller de freestyle fútbol para que los chicos vengan a divertirse y aprender a hacer trucos con la pelota. Freestyle fútbol consiste en eso, en dominar el balón y hacer la mayor cantidad de trucos posible y bueno, y ir mejorando, practicando. De eso se trata. Los horarios son de 6 y media a 7 y media y los días de lunes a viernes, o sea, todos los días casi. Estamos viendo la práctica de entrenamiento de fútbol que estaban haciendo allá. Que eso fue lo que más nos gustó. Pero no se metieron tanto en la práctica, ¿o sí? ¿Bien? No. ¿Qué hicieron de la práctica? Ahí estuvimos mirando, lo único que hicimos mirar, pero no nos metimos. ¿Por qué? No. Fútbol voy, pero ni gana entrenar. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Yo empecé yo vivía en Bahía Blanca y empecé más o menos a los 18 años. Hoy en día tengo 21. Vivía en Bahía Blanca, jugaba al fútbol desde muy chico. Y me empezó a atrapar lo que era truco con la pelota, hacer lujos con la pelota. Y a los 18 años dejé el fútbol, me mudé a Patagones y comencé con esta disciplina. Empecé a mirar videos, empecé a interesarme, a buscar por internet. Empecé a copiar algunos trucos y después, ya cuando tenía un nivel bastante amplio, empecé a fusionar, a buscar otras cosas, cada vez más complicadas. ¿Participás en algún torneo? He participado en torneos online y este año es que creo... Me estoy entrenando para poder clasificar en el Red Bull, que viene todos los años, pero para eso tengo que hacer un video sin editarlo, subirlo, y entre todos los freestylers de Argentina eligen los 15 mejores. Es muy difícil, pero bueno, entreno y con la esperanza de que algún día pueda llegar. Soy de la escuela del Bocha. Voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente. Que salta sobre el dolor y nace nuevamente. En Facebook, para que quiera tener información sobre el taller, es Lautaro Herrero. Ahí subo videos y toda información. Yo soy Meco, voy a estar tirando beatbox para acá, el compañero Puro. Así que... Bueno, mi nombre es Puro, como ya sabían, así que vamos a mostrar un poco lo que es el rap. Ajá. Sí, frente al Centro Cultural, Meco en la instrumental, haciendo beatbox, esto suena fenomenal. Va para la cámara, en contra de la cámpora, lo hace Puro, ese es mi nombre. Así se presenta este hombre, haciendo rap conciencia, es como lo tengo. No tengo sombras, no camino por el sol, o simplemente haciéndolo, sabes que lo hago bien tranquilo, con estilo a lo argentino. Represento bien my Patagones, comunicaciones son mis oraciones, educaciones en rap, este es mi sonido. Represento verbos, adjetivos, sustantivos, los
conecto todos juntos y armo una oración. Improvisación, Argentina mi nación. No escucho reggaetón, pero no hay nada en contra. Sabes que lo hago bien tranquilo, me alimento de la sombra y saco estas musas que se convierten en mariposas, sombrosas, hermosas. Me gusta tirarlas así, meco en el beat. Suenas de MC, maestro de ceremonia, dando el hip hop y su historia. Así es como lo hacemos, rapeando un poco. Nos educamos con esto y no me vuelvo loco. Estoy en este circuito, en este distrito, rapeando un poquito con los chicos, por supuesto. Así es como lo hacemos, soltando los textos. Esta es la manera que soltamos estos versos que van por el universo, se liberan. Así es como lo hago, yo converso con el beat, con el beatbox, con la instrumental, como quieras llamarlo. Este es el ritmo emocional, el sentido que yo saco. Tranquilo, bro, esto es un saludo para todos los pibes que están ahí, los guachos de siempre, representando hip hop ahí, educando, brindando las estrofas. Las rimas no salen flojas y se liberan todas estas prosas. Salud. ¿Qué haces con tu basura cuando salís a pasear? Salgo siempre con una bolsita y la guardo en la bolsita. Llego a mi casa y la tiro. Y es similar, ella es mi pareja y salimos los dos juntos y es la misma, hacemos las mismas cosas. Es lo que toma ella, lo que hacemos nosotros. Salir con una bolsa. Salgo con una bolsita y tirar en un container donde debe ir. Yo la junto y la tiro. Es una contaminación que genera la sociedad, el medio ambiente. Uh-huh. ¿Encontrás tachos de basura donde salís a pasear o tenés que llevártelo a tu casa? Sí, en la parte de acá en la costanera sí encontrás tachos de basura, pero ya en la parte del centro es muy complicado encontrar tachos así para tirar las cosas, la basura. ¿Y ahí qué haces? Y ahí las tengo hasta que encuentro un tacho o me las llevo a mi casa. Uh-huh. La guardo en el bolsillo y cuando llego a mi casa la tiro en el ¿Por qué? ¿No encontrás tachos donde paseas? Por ahí sí sale a ver y por ahí no, según en el lugar donde ando. Y la pongo en una bolsita y la tiro en algún tacho que encuentre después. Pues la hierba del mate y todas esas cosas la ponemos en una bolsita y después los papeles. Después la ponemos en un tachito que encontremos acá en la costanera. ¿Qué hago con la basura? Y por lo general trato siempre de embolsarla y traérmela para casa. Porque en el mar nunca he encontrado un tarro o nada para tirar. La guardo entre mi bolso. Porque por ahí no hay cestos, entonces la guardo ahí. La guardo y la deposito en los lugares que hay acá. Y generalmente, bueno, yo ya en mi casa también hago separación de basura, así que tengo bastante claro el tema. Acá en los lugares no hay, en el paseo este, o sea, la basura la colocas toda junta en la yerba, bolsitas, o sea, no es gran cantidad de basura, ¿no? Pero es eso. Uh-huh. Pero si no, sí, y si no, la guardo en mis bolsos. Siempre ando llena de papelitos y de bolsitas. Punta Bermeja es una de las áreas que comienza en Playa Bonita, está más o menos a 15 kilómetros de lo que vendría a ser el balneario El Cóndor. 15 kilómetros se encuentra Playa Bonita, que vendría a ser el comienzo del área protegida Punta Bermeja. Luego de acá, digamos, del centro de interpretación, que es donde está la entrada y el mirador hacia Los Lobos, abarca 5 kilómetros más. Dentro de la ruta, digamos, dentro del campo, son 500 metros y un kilómetro, digamos, mar adentro. Esa vendría a ser parte del área protegida. El área protegida se creó con el fin, digamos, de conservar, digamos, de preservar lo que vendría a ser la colonia de lobos marinos de Un Pelo, que es una de las que tenemos en esta zona.
En realidad esto se está cuidando, digamos, porque es una de las colonias más importantes que tenemos dentro de Latinoamérica, ¿sí? Son una de las reproductivas más grandes que pueden existir dentro de la Argentina. Digamos, nosotros estamos teniendo problemas con el tema de la gente. Por ahí, cuando se acercan al balneario, ya viene demasiada gente que lo que hacen es desplazarse por toda la costa. Con el, digamos, algunos con mascotas, con animales, con perros, más que nada, que son los que causan algunos problemas y también enfermedades para los animales, digamos, autóctonos del área. Por ejemplo, los perros son los que hacen que le transmitan algunas de las enfermedades de los caninos que para ellos son mortales. Después, otro de los problemas que tenemos es el límite. O sea, la gente no sabe y no está bien señalado el tema del límite del área. Si bien ahora pusimos carteles para esta temporada, pero digamos faltaría alguna educación más con el tema de los carteles en la parte de arriba de la playa. Entonces ya la gente se imagina que y sabe que no puede bajar con animales, no puede, digamos, llegar hasta cierto límite. Y dentro de todo, más que nada, lo que nos causa más problemas es la gente que por ahí quiere acercarse mucho más a los animales, ¿no? Que están en pleno descanso. Es una época crítica para ellos por el tema de la reproducción, entonces la mayoría de los animales están, digamos, lastimados o están heridos y pueden llegar a estar en peligro de muerte. Entonces la gente lo que hace con su presencia, tan solo con su presencia, es no permitirle al animal que pueda descansar y pueda recuperar. El centro de interpretación, que se encuentra arriba del acantilado, que son 3 kilómetros más pasando del pueblo de Lobría, donde está la bajada del balneario. Ahí se encuentra concentrada, se le llama el núcleo de Punta Bermeja. Ese vendría a ser donde está el centro de interpretación, para que la gente pueda ver lo que vendría a ser la colonia y que reciba una charla, educación ambiental también. Bueno, ahí adentro se les da un recorrido, se los lleva a pasarelas, a un balcón, uno de los balcones, que se le prestan también binoculares para que puedan mirar un poco mejor por el tema de la altura. Y nada, viste, es tratarle de explicar a la gente que acá dentro de Punta Bermeja se mantiene y se sostiene lo que vendría a ser un ecosistema totalmente natural. Se les hace entender a las personas, se les explica que acá hay un ecosistema que no tan solo es la colonia de lobos marinos, sino que también esa colonia de lobos marinos hace que aparezcan muchas orcas, ballenas, lo que vendrían a ser gaviotas, aves que se alimentan de lo que vendría a ser la feca del lobo, los parásitos y demás, que se ayudan entre sí también, forma todo un ecosistema. Y está bueno explicarle a la gente cómo funciona esto sin la intervención del hombre, ¿no? Está bueno explicarle a la gente que en realidad cuando una persona ingresa a lo que vendría a ser la colonia, tiene 3 riesgos que son muy importantes. El tema del acantilado, se cae 90 centímetros por año, o sea que todo el tiempo se está retrocediendo. O sea, si pasan muy cerca del acantilado, se les puede caer encima y puede pasar una desgracia. Después, el segundo riesgo que tienen es que estos animales están en plena reproducción y en plena época de parto. Esto hace, digamos, que estos animales se pongan agresivos. Más con el tema de la gente, pueden llegar a atacarlos, defienden, son muy territoriales, entonces puede llegar a lastimar a alguien. Y lo tercero, que para mí es más importante, en realidad, porque mi trabajo, digamos, yo lo hago, le pongo mucha pasión, ¿no? Entonces lo que para mí me resulta más importante es el tema de la gente cuando ingresa a la colonia, hace que los lobos marinos salgan, algunos a atacarlos y otros salen corriendo hacia el mar desesperados. Entonces, al haber tantas restingas, que restingas son las rocas que hay en la parte del mar, o sea, cuando baja, al haber rocas hacen que los lobos machos, que son gigantes, que pesan 300 o 400 kilos, hacen que pasen por encima de las crías recién nacidas y entonces la terminen matando. No tan solo eso, sino que al salir corriendo se pueden quebrar las aletas, y eso es muy importante para la vida de un lobo, porque ya con una aleta quebrada se vuelven inútiles para el tema de la pesca. Sí.
Y lo tercero es que las hembras en esta época están también, como te dije, en época reproductiva y época de parto. Una vez que tienen las crías, a los 6 días vuelven a quedar embarazadas. Entonces hay algunas hembras que todavía no tuvieron sus crías, entonces cuando salen corriendo con el tema de las rocas se golpean en las panzas y lamentablemente abortan. Entonces no hay una sino dos muertes causadas por una persona que ingresó a lo que vendría a ser la zona intangible. Están invitados a lo que vendría a ser a disfrutar de este paisaje, disfrutar de la lobería. Y bueno, con responsabilidad, ¿no? Más que nada con el tema del cuidado de los animales, con el tema de la basura. Pueden venir y disfrutar de esto que es de todos y va a seguir siendo de todos y para todos.